que hacer. Un día, el reino del rey Fernando cayó. A él lo tomaron prisionero. Cuando esto sucedió, algunas personas que vivían acá, militares, comerciantes, abogados o sacerdotes, decidieron reunirse para ver qué hacían. En realidad, a estas personas no les agradaba el rey Fernando, ni que los mandara, por eso no les dejaban, porque no les dejaban hacer cosas como leer libros que quisieran, vender cosas de sus negocios a quienes ellos quisieran, etc. Se reunieron entonces en un lugar llamado Cabildo. El Cabildo se ocupaba en esa época de cuidar la ciudad y allí se tomaban las decisiones importantes. Ese día, 25 de mayo de 1810, algunas personas se reunieron frente al Cabildo para ver qué iba a suceder. Es así que estas personas que llamaron patriotas decidieron que gobernarían ellos mismos. A esta decisión se la recuerda como libertad, donde se reconoce la autoridad de la Junta Revolucionaria y se forma el primer gobierno patria. Bueno, ahora vamos a empezar con los niños. Amén. Gloria a Dios. Amén, amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Yeah.
cabeza. Ya no tan
Fernando vivía, había que viajar en barco durante mucho tiempo. Como el rey vivía lejos, nombró a un virrey para decir lo que teníamos que hacer. Un día, el reino del rey Fernando cayó. A él lo tomaron prisionero. Cuando esto sucedió, algunas personas que vivían acá, militares, comerciantes, abogados, sacerdotes, decidieron reunirse para ver qué hacían. En realidad, a estas personas no les agradaba el rey Fernando, ni que los mandara, por eso no les dejaban, porque no les dejaban hacer cosas como leer libros que quisieran, vender cosas de sus negocios a quienes ellos quisieran, etc. Se reunieron entonces en un lugar llamado Cabildo. El cabildo se ocupaba en esa época de cuidar la ciudad y allí se tomaban las decisiones importantes. Ese día, 25 de mayo de 1810, algunas personas se reunieron frente al cabildo para ver qué iba a suceder. Es así que estas personas que llamaron patriotas decidieron que gobernarían ellos mismos. A esta decisión se la recuerda como libertad, donde se reconoce la autoridad de la Junta Revolucionaria y se forma el primer gobierno patria. Bueno, ahora vamos a cantar con los niños. Amén. Gloria a Dios. Amén, hermano. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Thank you.
barco durante mucho tiempo. Como el rey vivía lejos, nombró a un virrey para decir lo que teníamos que hacer. Un día, el reino del rey Fernando cayó. A él lo tomaron prisionero. Cuando esto sucedió, algunas personas que vivían acá, militares, comerciantes, abogados o sacerdotes, decidieron reunirse para ver qué hacían. En realidad, a estas personas no les agradaba el rey Fernando, ni que los mandara, porque no les dejaban hacer cosas como leer libros que quisieran, vender cosas de sus negocios a quienes ellos quisieran, etc. Se reunieron entonces en un lugar llamado Cabildo. El Cabildo se ocupaba en esa época de cuidar la ciudad y allí se tomaban las decisiones importantes. Ese día, 25 de mayo de 1810, algunas personas se reunieron frente al Cabildo para ver qué iba a suceder. Es así que estas personas que llamaron patriotas decidieron que gobernarían ellos mismos. A esta decisión se la recuerda como libertad, donde se reconoce la autoridad de la Junta Revolucionaria y se forma el primer gobierno patria. Bueno, ahora vamos a empezar con los niños. Amén. Gloria a Dios. Amén, hermano. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Thank you.
Allí no me cae.
tengo ningún temor. Fue Jesús quien me salvó. Le amaré. Estará para nunca más.